Oscar, ¿qué casualidad? No, sabe que no es ninguna casualidad. Yo la estaba esperando. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Pues, para que termináramos, pues, la conversación que teníamos antes en mi casa, donde mi cucha, esta tarde. Claro. ¿Dónde fue que quedamos? Quedamos en que usted y yo por poco... ¿Usted pudo pensar en lo que yo le dije, lo de perdonarme? Claro. Sí, sí. ¿Y qué decidió? Que la perdono. Oscar. Claro que es que hay un asunto que tenemos que tratar. Es que... Pues es que cada vez que volvemos a hacer como, pues, como... Tin, 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 tin. Es que cada vez que le echo cabeza a eso, pues... pues me da pena como... Me da miedo sufrir. ¿Pero por qué? Porque es que usted y yo somos muy distintos. Y eso es una realidad, no le puedo hacer el quite a eso. ¿Entiende? Y yo no quiero sufrir. Pare de sufrir. Está bien, Oscar, si esa es su decisión, yo lo respeto. Buenas noches. Bueno, espere, espere, que yo todavía no he terminado. Pues yo le quiero... pues decir también lo que yo siento, porque estoy siendo muy sincero con usted. Adelante. Lo que pasa es que, en serio, yo estoy mamado de sufrir, ¿entiende? Y eso no quiere decir que yo no la quiera, yo la quiero mucho. ¿Me está hablando en serio? ¿En serio? Ya, yo a usted la quiero mucho. Yo la pienso todo el día, desde que me levanto hasta que anochece. Me la paso echando globos con usted, imaginándome momentos bonitos. Mejor dicho, yo estoy más tragado de usted que calzoncillo de ciclista. ¿Cómo? Pues es como una forma de decir. Ah. No, pero yo también lo tengo muy metido. ¿Qué? A usted, aquí. Ah, ah, pues sí. Entonces, como estoy de tragado, también, pues, también me da... Pues es lo mismo, o sea, me da miedo el sufrimiento, ¿me entiendes? Claro, Oscar, pero es que después de lo que pasó, yo me di cuenta que yo lo quiero mucho más. Pero ¿y entonces qué hacemos? Pues... volvamos a empezar. ¿Volver a empezar? Sí. ¿Otra vez? ¿Como si nos acabáramos de conocer? ¿Comenzar de cero? ¿Otra vez? Bacano. Hágale. A ver. Ay, perdón. Mucho gusto. Oscar Leal. Oportuno, seguro, confiable, amigable y rápido. Tatiana Gómez. ¿Tierna? ¿Tierna? ¿Amorosa? Te quiero. Te quiero. Buenas noches. Rodolfo, no te sentimos llegar. Parece que llegué en un momento inoportuno. Pues, ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Así que ustedes se contentaron de nuevo, están juntos otra vez. Sí. ¿Por qué? ¿Le molesta o qué? No, a mí molestarme, ¿por qué? Ni más faltaba, Tatiana es libre de hacer lo que quiera. Solamente pienso y lamento que haya escogido a la persona equivocada. ¿Quién sabe? A lo mejor estaba con la persona incorrecta. Rodolfo, ¿me necesitabas para algo? Quería hablar contigo, pero no hace falta, no importa. Mañana podemos hacerlo en la oficina. Vale, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué pena ser tan duro con el hombre, pero... No. Rodolfo se tiene que acostumbrar a que el hombre que yo amo es... usted. Eso suena bien bonito. Lo amo. Y yo a usted.
No, no, espere. ¿Qué pasó? Vamos como rápido, ¿no? Sí, nos estrellamos. Ah, sí. Recuérdese que nos acabamos de conocer. Bueno. Bueno, entonces ¿qué descanse? Que sueñe con los angelitos. Voy a soñar con uno que vive enfrente mío. Este es un trabajo para Super Oscar. Bueno, que descanse, Oscar. Hasta mañana. Hasta mañana. Que descanse. Mm-hmm. Nicole, ¿me besó? Ay, sí, 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 la besó. ¿Pero no se supone que Oscar sigue con Jessica? No, no, Nicole, ahí no hay nada. ¿Qué no hay nada, doctora? Si Jessica dice lo contrario. Además, ¿Oscar no le dijo a usted que se dieran un tiempo? ¿Ah? Y cuando los tipos le dicen a uno esa pendejada es porque no quieren nada serio con uno. Nicole, le voy a pedir un favorcito. No me dañe este momento. ¿Usted sabe cuánto llevo esperando este momento? Demasiado tiempo, Nicole. Y por fin, Oscar me volvió a perdonar, volvió a confiar en mí. O sea, no veo la hora de volver a estar juntos. En ese paseo, Nicole, en el paseo. Todo un fin de semana juntos. Pues, ¿sabe una cosa? Pues ya que van a estar así todo el fin de semana en el paseo, pues se me acaba de ocurrir algo. Oscar a mí también me invitó, ¿cierto? Entonces, pues, me acabo de antojar de ir. Uy, sí, me dieron unas ganas. No, Nicole, no me diga que usted va a ir a ese paseo a vigilarme y a estar encima mío ahí como una... Pues sí, señorita, voy a ir porque usted es la única amiga que yo tengo y yo no quiero que le pase lo mismo que me pasó a mí. Usted tiene un corazón muy bonito, doctora, y yo no quiero que se lo dañe. Nicole, Oscar no me va a hacer daño. Oscar y yo merecemos estar juntos y estar felices. Créame. La vieja chancleta echarme a mí la culpa para quedar bien con el marido, vieja petarda. ¡Oh! ¿Oscar le pasó algo? No, 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 nada de importancia. ¿De compras? Ah, sí, sí, es que compré unas cositas para el paseo. ¿Ah, sí? ¿Y puedo ver? No, no, mejor no. ¿Y por qué? Porque me da vergüenza. No, deje ver. ¿Sí? ¿Quiere ver? Claro. Bueno, pero prométame que no se va a burlar de mí ni va a hacer un comentario no, que... No, 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 no. ¿Seguro? Seguro, seguro. Muestre. Es de la última colección de Amelita Quiñones. ¿Le gusta? ¡Wow! ¿Y no está como muy chiquito esto para su talla? ¿Qué me está diciendo? ¿Que no tengo cuerpo para usar esto? No, 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 no. Todo lo contrario, usted es lo más bonito del mundo, después de mi Diosito. Oiga, bueno el dato, porque pues porque pensaba yo comprar unas pantaloneticas. ¿Sí? Claro, y pues por ahí derecho a comprar un flotador. Ay, Oscar, ¿no sabe nadar? No, es por la impresión que me va a dar cuando le vea a usted desfilando con ese trapito. De pronto me ahogo. Ay, Oscar,
Yo creo que va a estar muy bueno el paseo. Sí, rico, ¿no? No veo la hora de estar allá en Villavicencio. Mm. Para verla desfilando eso. Bueno. Que descanse. Lo mismo. Ay, Dios mío.